Saludos, saludos, buenas noches. Saludos y buenas noches a los que van a, a conectarse. Saluda a los gatos negros, a los macheteros, pueblo de Puerto Rico. Mi Susana saluda eso, de que mi Susana ustedes saben que es un rebelde empedernido. Mira, saluda. Mi Susana nunca los quiere saludar, pero como mi Susana sabe que ustedes no salen de las redes y no salen a luchar, pues ni los quieren ni saludar. Ay, saluda a los que se están conectando. Dígame si se escucha. Ahora vamos a ver quiénes están por ahí. Gabriel, Micaela, Robert, que siempre está activo por ahí. Saludo, Eri, Armando. Compartan. Saludo a todos los que se conectan. Saludos a los nacionalistas que dicen por ahí también nacionalistas. Todo lo que es independentista con todas las ramas. Y al pueblo completo. ¿Se escucha? Dígame si se escucha. Bueno, esperemos que ustedes se encuentren ahí todos bien. Esperemos que se escuche también porque no me ha contestado. Buenas noches. Buenas noches a los que se conectan y saludos. No, 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 no. No hubo arresto, no hubo arresto. No hubo arresto. Bueno, ahora vengo a hablarle de eso. Empezando por ahí, pues hoy estuvimos en la calle acompañando a los camaradas de Jornada Se Acabaron las Promesas, que siempre están en la calle activo por ahí. Y siempre nosotros respetando mucho la lucha de ellos, que llevan años en lo que es la lucha en contra de la Junta de Control Fiscal, que es en verdad donde todos deberíamos mirar, pero como estamos desorientados, que es el que toma las decisiones en el país, eh, quien toma todo ellos, llevan años ahí metiéndole a, a lo que es la Junta y fiscalizando lo que es la Junta de Control Fiscal y siempre nosotros respetando lo que es la lucha de ellos, siempre respetando que cuentan con nosotros siempre y... Siempre estamos ahí para lo que sea, sí, para todos los grupos que luchan, que los respetamos en las diferentes ramas de que por lo que luchan, porque se lucha por diferentes cosas en Puerto Rico, porque hay 1500 luchas, porque nos atacan por todas las esquinas. Y siempre estamos para todos los grupos, ustedes saben que para todos estamos siempre. Este lo que le estaba diciendo, hoy, sal, hoy salimos a hoy salimos a manifestarnos con el grupo Jornada se acabaron las promesas, que están llevando la lucha, que va, estamos convocando todos para el primero de mayo y otras muchas organizaciones más para salir a la calle con todo lo que está pasando en el país, que yo creo que está de más que yo tenga que venir aquí a decirle qué es lo que está pasando, porque lo que está pasando nos afecta a todos de diferentes maneras, al que no le afecte la salud, le afecta el desplazamiento, si no te afecta los aumentos, si no te afecta la luna que se va la luz, que lo, an, antes de ayer estuvimos par de días sin luz, dos días sin luz, están por ahí dejando a todo el mundo. Ahí hay un montón de sectores en diferentes pueblos sin luz. Siguen pensando aumentarte la luz. Te quieren clavar la junta. Te quiere meter tres aumentos. A ti no te importa, no te importa nada. Hoy salimos a manifestarnos. Como siempre. Pacíficamente y tranquilo. Pero ¿quiénes son los que están últimamente violentos? Como siempre. Últimamente no como siempre. El sistema. El sistema como siempre. Uno va a tratar de hacer una manifestación y no quieren que la manifestación se haga Hay un montón de gente hablando, no que sí. Estaban por ahí los de los reporteros estos de pacotilla diciendo, no que sí, manifestándose que siempre se manifiestan abajo y no. La otra vez fuimos hace como un, un mes o menos fuimos a la junta de contra fiscal y nos manifestamos y cuando queríamos manifestarnos normal arriba como un piquete como se hace en todos lados normal no lo permiten porque aquí hay que manifestarse donde dice el sistema, donde el sistema, esa es la democracia que usted ama y usted defiende la democracia de la colonia. Hay que manifestarse donde dice el, el sistema, ahí es donde hay que manifestarse. Si no es ahí, olvídate que tú eres malo, tú eres, eres lo peor. Si no es ahí, si no es como ellos dicen, que para mí eso no es democracia, ni ningún tipo de libertad, que yo sepa. Nada, la otra vez se fue, no nos dejaron subir. Esta vez decidimos que nos íbamos a manifestar allá arriba, ¿verdad? Allí llegó, como siempre, la policía a interponerse. Y lo nuevo, la nueva moda, las guardias de seguridad, los guardias palitos, que últimamente andan todos armados Los guardias palitos, que ahora se creen, yo no sé qué es lo que se creen, se están viviendo todas las películas, los mequetrefes, se están viviendo la película, que la mayoría de los guardias palitos son guardias frustrados, que no los dejaron entrar a la policía. Entonces ahora se están viviendo la, poli la, la película como la, el gobierno la ha da, dado le ha dado un cabela para que hagan lo que le dé la gana porque aquí está todo el mundo haciendo lo que le sale de los cojones en este país los únicos que no pueden hacer lo que es son los pobres a la que el pobre hace algo que no es se lo, lo meten preso le achacan todo el peso a la ley que se joda olvídate que hay que meterle todo el peso para el pobre hay ley y orden hay que implantarle la ley y el orden los ricos ninguno sin cojones le tiene los permisos allá en las playas sin cojones le tiene no cumplen lo que dice el tribunal no lo cumplen y nadie hace nada nadie hace un carajo entonces, de un tiempo para acá, le disparan, desde que, le, desde que el pueblo le permitió que le dispararan a los manifestantes. Eso es para que cuando le dispararon a los manifestantes, el pueblo se desborde en la calle. ¿Cómo le van a disparar la democracia que usted tanto se llena hablando la boca, hablando mierda de todos los países hermanos, que todos están creciendo, todos los países hermanos, República, todas creciendo, los, los países hermanos de nosotros, y nosotros estancados en la colonia, jodidos en la colonia y usted no lo entiende, y usted se pone a hablar de dictadura, pero usted no entiende a que aquí en Puerto Rico usted va y vota, pero eso es una falsa. Ay, que este cabrón ahí viene a hablar de nuevo lo mismo. Eso es una falsa, porque ahora mismo, ¿quién toma todas las decisiones aquí? La Junta de Control Fiscal. Que usted ni nadie votó por ella. Esos son los que toman las decisiones. Entonces el muñeco del que usted y vote es un muñeco que usted le ponen ahí para que usted se sienta en una democracia pendeja, porque usted su mente no le llega a, a pensar más allá. El control lo tiene la Junta de Control Fiscal. Este monigote que ustedes ponen con el voto tiene que pedir permiso para cualquier cosa. De estos que están aquí, que ninguno de ustedes votó por ellos ni nada. Entonces, ¿de qué dictadura ustedes hablan? Si la dictadura la tenemos espetada nosotros. Nosotros somos los que tenemos verdaderamente la dictadura en todo, en el mercado libre, en todo, en todo. Los que llevamos una dictadura en Latinoamérica somos nosotros. Esa es, la, esa es la realidad, es la realidad. Entonces aquí se le ha empezado a permitir mil porquerías que le disparen a los manifestantes. El pueblo no le importa nada, el pueblo no le importa nada de lo que está pasando. Siguen unas mentes conscientes, como siempre, que están por ahí esparcidas luchando. Pero el pueblo, ¿cuándo va el pueblo a levantarse del sueño que viven? ¿Cuándo se van a levantar del sueño? No, no es que feliciten, no es que, es que salgan a la calle, que salgan a la calle y se manifiesten. Mañana va el mequetrefe de pie, Luis, y que ustedes se pasan hablando tanta mierda de él. A hacer, a hablar mierda, a el chavo allí hablando, haciendo el mensaje de estado de mierda que va a hacer, que no ha hecho nada más que robarse el dinero, porque aquí nada funciona, este gobierno no ha hecho un carajo. No sé de qué obra va a hablar el mequetrefe ese. Allá van los 32% fatulos de él. A celebrar allí, en el Capitolio. A celebrar y aplaudir de los chistes que están convocando para allá. Y el pueblo indignado que mañana que él va a dar el mensaje de todo lo que ha hecho, mañana es para que llegue todo el mundo allí, con todos los reclamos de diferentes cosas, porque como el Mequetrefe va a hablar de todo, de todas las cosas que no ha hecho, que dice que ha hecho, es para que lleven todos los reclamos allí. Pero no. Allá van a convocar los penepos. Allá van a convocar... Para llenar eso allí. Y usted, usted no le importa, porque usted lo que hace es quejarse por aquí, ver a la otra mequetrefe que está hablando, al otro mequetrefe, y a usted no le importa. Hay quejarse, que usted es lloriquear y quejarse, que eso es lo más que usted sabe hacer. Pues aquí se la permitía el pueblo de todo. Ahora lo nuevo es que los guardias privados hacen con los manifestantes lo que le da la gana. Son apenas la policía de Puerto Rico estatal que le viola los derechos cada vez que van, no saben bregar con manifestantes. Los tienen con un monitor federal y no saben bregar eso de esto de manifestantes bregar con manifestantes imagínate estos mequetrefes de seguridad privada que ponen entonces le han faltado como el gobierno y la policía le tapa las porquerías la policía es tan mediocre que sigue órdenes de una muñeca la policía es tan mediocre que usted me dice que yo la respeto a la policía que sigue órdenes de muñeca de trapo la policía es tan mediocre que los guardias palitos les meten en la cara y hacen lo que les sale los cojones con la ley. Y ningún policía corrupto de estos pendejos tiene los cojones de hacer nada. La policía de Puerto Rico no vale para nada, para un carimbo. Entonces, la falta de respeto ahora cada vez que un manifestante quiere agredir manifestantes. Quiere usar violencia contra los manifestantes. No hablen de violencia, que si usted vio los videos, usted sabe que la violencia que hubo allí hoy fue de parte. De la policía asquerosa de seguridad, de la policía de todas las ramas que tengan que ver con cabrones policías. Así de sencillo, sí. Porque usted rápido telegiversa las cosas. Si se usa violencia es porque viene un guardia de seguridad en contra de uno, usar violencia a tratar a uno, porque son los nuevos ahora de los guardias de seguridad de hacer. No. No, como, Pero ustedes va de a seguir, ustedes van de a seguir permitiendo que le falten el respeto. No se puede seguir permitiendo que nos falten el respeto. Así que yo no sé. Mañana él va a hacer la conferencia. Yo no sé si ustedes se decidirán. Yo no sé si ustedes tendrán la dignidad. Yo no sé que ustedes están esperando. Yo no sé si es que usted necesita otro cabrón. Yo no sé lo que usted necesita. Pero mañana deberían manifestarse donde esté ese mequetrefe. usted, ay, que ustedes vayan. Alguien escribió que vayan para allá, tam, pero que nosotros estamos siempre en la calle. Pero ¿y ¿cuándo van a ir ustedes? ¿Cuándo usted? Usted que me pone mil excusas. ¿Cuándo usted va a ir? Porque yo no pongo ninguna, yo hago todo. Que trabajo igual que usted, que hago todo lo mismo que usted, tengo familia, todo lo mismo. Lo único que saco tiempo, usted saca tiempo para hablar mierda por teléfono, para bochinchar del vecino, para hablar del otro, para hablar de la mierda, para hacer cualquier mierda, para irte chinchorreal, para hacer cualquier cosa, para ver a los mequetrefe que hablan sin sentido en las redes, para hablar mil mierda y usted saca tiempo. Para lo único que usted no saca tiempo es para defenderse y usted sabe que están jodiendo. ¿no? Eso es lo más cabrón del colonial en este mental. Usted sabe que lo están cogiendo, pero pues, yo no sé qué hacer. Pues. Mira, mañana está el mequetrefe en el Capitolio. El mequetrefe ese, yo no sé qué ustedes piensan hacer. Ah, ustedes quieren que los mismos que están siempre, pues que sigan haciendo siempre los mismos. Así no. Esto es una lucha del pueblo que tenemos que estar todos juntos. Que tenemos que salir todo, que esto no es que salgan a. que que tenemos que tenemos tiene que salir usted, que a usted no le importa el país nunca. A usted que no le importa el país, pues estamos en un momento de la historia que usted tiene que salir. Usted tiene que salir. El miércoles se está convocando, mire, el miércoles a las 10 de la mañana, los jubilados que estuvieron el martes en el Capitolio, porque se está yendo a todos los lados. Aunque a usted no le importe y usted ahí, allí vio otro diciendo para el Capitolio, mire que estaba escribiendo para el Capitolio, pues mañana Pierre Luis va a estar en el Capitolio. Espero que usted vaya con su pancarta para allá. O yo no sé lo que haga, pero haga la forma de usted manifestarse como usted se manifieste, pero que usted vaya y, y, y vaya y lo haga. No está esperando que lo haga otro pendejo. <laughs> Entonces, el miércoles van a estar... En, en, en los jubilados que estuvieron en el Capitolio este miércoles pasado van a estar de la Plaza Colón caminando para la fortaleza. Eso es el miércoles a las 10 de la mañana caminando para la calle Resistencia. Ahí te, usted lleva el mensaje de Luma. Sí, porque es que a usted no le importa a nadie. No, que aquellos es van a hacer aquello. Ellos van a exigir eso y usted va a exigir el mal servicio que Luma da. Lo cara que están las tarifas de Luma y, y los cuatro y cinco aumentos que le quieren meter. Eso es a lo que usted tiene que ir. Usted no tiene que ir pendiente a tres carajos de más, ni a quién está alrededor, ni quién convocó, ni quién nada. Usted va a llevar su reclamo. Pues nada, yo ahí le digo, el viernes vamos a estar, el viernes, el miércoles, de, eso es a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde vamos para la Junta de Control Fiscal, para ir al frente a las 5 de la tarde. A las cinco de la tarde se está haciendo de diferentes horas porque ustedes también se ponen con excusa con las horas, que a esa hora no, que esa hora sí. Pues mira, se están haciendo de diferentes horas ahí. Pero a usted no le importa como quiera, porque usted quiere que lo haga a otro. Y así nunca vamos a hacer un carajo. Porque si mientras esto es algo que nos afecta a todos, pues tenemos que reclamarlo todo. Y usted se pasa quejándose. No es que usted no le, es que usted sabe lo que está haciendo, pero es que usted, en verdad, lo que tiene de conciencia es un mime. Un mime es la conciencia que tiene. Este. Eso es, el, el miércoles están esas dos cosas. A las 10 de la mañana, los jubilados, los pensionados, caminando de la Plaza Colón para la Fortaleza. Y por la tarde vamos a estar en la Junta de Control Fiscal a las 5 de la tarde. Siga con sus excusas baratas. Ahí está, usted va. Yo cumplo con mi conciencia. A mí no me importa si van o no van. A mí me importa yo ir. Y se lo digo a ustedes por si a ustedes les interesa hacer algo por su país. Este, no es porque muchos nos ponen, nos escriben, no, que vayan para allí. Pa vayan ustedes. Pues nosotros Porque sí, nosotros sí. vamos, pero necesitamos que vayan. Si, si ustedes van, es más contundente el mensaje, más rápido la... Pero usted anda con miedo. Usted le dicen que no vaya allí. Oye, tiene que romper lo del miedo. ¿Cómo que no vayamos allí? Nosotros protestamos donde creamos que tengamos que protestar. que un país libre. Ustedes dicen, pues allí vamos y protestamos. Pero dejen de usar violencia contra uno, porque uno se va a defender siempre. Porque eso es instinto. Cualquier cosa que usted se va a defender. Dejen de usar violencia. Allá quieren cobrar, quieren achacarle. Ahora que están hablando de eso, quieren achacarle. Cargo a dos de los compañeros, ¿verdad?, cuando la puerta, todo el que estuvo viendo el video y el que no, que se puede poner a buscar los videos, le quieren echar la culpa para que lo pague, los cuatro mil pesos de la puerta los pague el manifestante, para usar la represión, para, toda esa, para, para tratar de meterle miedo, que ustedes lo manejan bajo el miedo, le hacen ese show mediático y usted se asusta, <laughs> entiéndele le quieren echar ellos vieron en las cámaras de de allí de las cámaras de seguridad que ellos tienen ellos vieron que fue el manifestante, el manifestante que está pillado como el sándwich, como el queso en el medio, con guardias jalando y empujando por acá y otros empujando por detrás. ¿Quién carajo va a querer romper algo para que se parta toite y, y te pueda calzar hasta una herida grave en el cuello en donde sea? A quiénes mandaron a romper eso? Porque como ustedes los controlan allá, tan pronto pasa eso llega la prensa pam pan, pan y, y dañan todo y vienen a decir que son los manifestantes. Y como usted se cree todo, usted dice que el gobierno es corrupto, que el gobierno es esto, pero usted le cree todo lo que el gobierno dice, todo lo que la prensa corrupta dice usted se lo cree. Por eso mismo se graba en vivo para que dejen de estar manipulando y con todo eso nos mienten y les mienten en la cara, les mientan ustedes que ustedes se dejan meter el A mí no porque yo voy siempre y me, y me quejo y protesto. Pero ustedes, el gobierno hace todo lo que hace porque se le está permitiendo. Mientras más seamos en las manifestaciones, el 1 de mayo tenemos que tirarnos todos para la calle. Ese día tiene que ser algo histórico, ese día. Hay que dejar la huelevichería, que si no voy por esto. Que ese día usted va a llevar los reclamos que tenga que llevar allí. Todo lo vamos a llevar allí. Y todo este mes, de aquí para allá, deberían de empezar a convocarse, deberían empezar a manifestarse. Cuando hay estrategias que ya no dan pie con bola, hay que hacer y moverse y hacer otras estrategias. Por eso nosotros no podemos estar estupefactos en un sitio, plantado como un tiesto. No. Las estrategias como ellos, constantemente ellos las cambian. Pues constantemente hay que estar cambiándolas. Me voy a ir y me voy a sentar a echarme aire para que el gobierno siga haciendo. No. La lucha es en movimiento, en estrategia, como todo. Ellos todos los días hacen Ahora mismo puede ser que estén sentados haciendo un par de contratos fatulos y haciendo un par de estrategias en contra del pueblo y usted pendejeando, pensando que usted le va a ganar la lucha, pendejeando. Hay que ponerse para hay que ponerse para la presión Aquí no está diciendo que se haga nada. Aquí se está diciendo para la presión, que si algo esta forma ya no funciona y esta forma la tienen que más vamos a manifestarnos de otra manera. Estrategia y no estoy diciendo que es de la mía, de la de aquel, de la del otro, de diferentes formas. Pero hay que estar en la calle manifestándose, maldita sea. Yo no sé de qué manera explicárselo. De aquí al 1 de mayo hay que llevarle una consecuencia de tal en la calle. Todos los países están virados con los gobiernos corruptos, porque los gobiernos están descaradamente. En todos los países están a fuego, en todos los países. En Puerto Rico aguantándole y riéndole la cara a todos los corruptos. Y todos los días y uno se cansa de ponerle corrupción y corrupción a usted no le importa. Es más, usted ni mira. Porque es que eso es normal. Ay, es normal. Un corrupto, es más, estamos hablando de política. Últimamente estamos hablando hasta de política y de puestos. Mira, váyase en carajo con los puestos políticos. Háblame de defender a Puerto Rico, de que nos los están quitando, de que están rompiendo los recursos naturales, de que la Junta son unos más bichos, de que Pierre Luis es otro más Háblame de esas cabronerías. No me hables de mequetrefe, que usted está poniendo toda su esperanza en un mequetrefe que no se ha visto en todo este tiempo con el pueblo. Dejen la paja y el viaje dejen la politiquería usted vuelvo y les digo lo mismo ustedes no se cansan de la politiquería oye esperen el día de la politiquería y hablan ese día de la politiquería hablan de la politiquería pero vamos a ponernos a defender el país vamos a ponernos a defender el país vamos a empezar a salir no porque que aquel porque aquel nosotros siempre que vamos a una manifestación vamos porque es la manifestación del pueblo yo no voy pendiente a quién convoca quién no convoca quién qué mí me importa eso yo voy por lo que yo creo que debo ir allí sea quien sea que esté en los... a mí no me importa, yo voy por mi conciencia. Ah, pero usted tiene un orgullo, usted tiene una mierda. No estamos para divisiones, estamos para unir fuerza, para eso es lo que estamos, porque si no, vos... oye, si no usted no entendió que estamos en un momento histórico y nos están votando para el carajo y que mientras más sigan durmiendo, menos lo que nos va a quedar cuando rescatemos, lo que vamos a rescatar va a ser una escarlata. de país mira que la gente me tiene y pues nada lo que le estaba diciendo allá viene el gobierno a querer él quiere venir a, a querer envolver más a radical cargo a estar fabricando casos, que es lo que hacen y todo eso pasa porque usted se lo permite y ellos saben que a usted no le importa que usted ellos pueden hacer lo que sea y a usted le ríe la gracia, a usted le ríe la gracia porque usted tiene miedo o no le importa, o no tiene conciencia y sin cojones le tiene, prefiere beber ron, meterse pastillas, huele el perico y hacer cuantas mierdas hay, janguear y amanecerse jangueando antes de hacer algo por el país. Mira, haga todo eso después, pero estamos en un momento que tenemos que defender el país. Maldita sea. Este, yo, por lo menos, gracias a, mira, a todos los que están y sacan de su tiempo, sacan de todo, del tiempo con su familia del tiempo en su trabajo que sacan, porque son gente profesional muchos, personas de diferentes edades que habían allí, mil gracias a todos los que sacan y a todos los que componen los diferentes movimientos que luchan por Puerto Rico y sacan de ese tiempo y se sacrifican porque esta lucha está cabrona esto está cabrón, esto es sacrificado con cojones, hay que amar al país para hacer esto, así que respeto a todos los que están en diferentes esquinas haciendo lo que estén haciendo por el país Siempre respeto a toda esa gente que están haciendo eso. Para quien no respeto es a los que no hacen nada. Y más a los que hablan mierda y no hacen nada. Este. Nah. Organización. Para el primero de mayo los corillos tienen que ir organizados. Organización. El gobierno se organiza para robar. Organización. Organización. Saludos este... a que está por ahí. Dice el primero de mayo a la calle así así que ay a todo y en especial siempre mi respeto a las gatas negras a las mujeres que siempre son la mayoría que están con nosotras en las primeras filas le guste a usted usted es un machista que quiere hablar mierda lo que quiera hablar pero los hombres están en, en beber ron y está el borracho anotado por ahí cogiendo cuernos. ¿Entiendes? Y las que están activas, bien conscientes, son las mujeres, y las que están allí, que siempre lo digo, con los que con los pocos hombres que habemos en, la, en las manifestaciones, son mujeres. Tienen que respetarlas, porque es que, y que se encogen cuando yo digo que la revolución que tiene el rostro es que tiene el rostro mujer, porque es que cuando estamos allí, las que meten la candela son mujeres. Aunque usted sea un machista, mequetrefe, la ombeola, que usted quiera decir lo que no. Las que están allí, las que se atreven, las que van para el frente y tú le dices sin miedo, son mujeres. Usted puede entender eso. Que ustedes los hombres, en pocas palabras, son unos cobardes. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Así que mi respeto a todas las mujeres que están siempre en la primera fila y están ahí puestas para defender la patria sin importarte con madres de trabajo profesionales con mi hijo todo lo mismo que usted hace lo único que con valor y amor valor y amor a la patria esa es la única diferencia hace todo lo que usted hace son mamás igual que usted pasan todo el trabajo de buscar los nenes todo lo pasan igualito que usted que busca excusa para no ir a la manifestación esas mujeres hacen lo mismo que usted algunas se ponen capucha algunas los hacen sin la cara con la cara destapada de pero salen y luchan son las que están allí con si tú me preguntas a mí, yo no puedo decir, allí lo que están son mujeres, las que están dispuestas a dar la cara, a dar la batalla, a hacer lo que sea, a dar la vida por la patria, son mujeres. Lamentablemente, y eso está, lo puedo decir yo, y eso está en la historia, si usted lo busca. Si usted lo busca en la historia, todos los grandes actos han sido, las mujeres están ahí porque son las que tienen los cojones en su sitio, lamentablemente. Así que mire, hombre, despierten del viaje ese y de la borrachera en la que se pasan. Nah, se me cuidan. Los queremos. Viva Puerto Rico libre. Hagan algo mañana con Pier Luis y yo no sé. Manifiéstesen. El miércoles están los jubilados a las 10 de la mañana y van de la Plaza Colón para la calle Resistencia. El miércoles vamos a estar a las 5 de la tarde frente a la Junta de Control Fiscal haciendo un piquete. Y contra el huma y de los aumentos y todo eso. Y nada, y seguimos en la calle y el 1 de mayo, pues estamos en la calle, y se supone que ahora que yo dije eso, que pues todos los corillos de aquí al 1 de mayo se activen por ahí y peguen a hacer algo porque hay que ir. Está el caliente para ese día, hay que ir subiendo. Aprendan de los otros países que están ahora mismo en Latinoamérica en diferentes partes del mundo. Ahí se las dejo. Se me cuidan, los queremos. Vía Puerto Rico libre. Para el carajo los corruptos. Los amamos. 没认真。